Para chico me feliz, para chico te daré. Con mi máscara de palo y mi chinchín te sonaré. Limoncito, limoncito, cargadito de azar. Alabemos al Santísimo Sacramento del altar. Lo que se siente es un rito y es bastante emotivo. ¡Viva San Sebastián, mártir, muchacho! ¡Viva San Sebastián de Aparicio, muchacho! ¡El Santísimo Corazón de Jesús, muchacho! ¡Viva San José Matienza, muchacho! ¡Uy! Esperamos con ansiedad que llegue el mes de enero, pero no me la creo. Llegando el primero de enero, usted me pone o viene un tambor y un carrizo y me empieza un cosquilleo en la planta de los pies. ¿De veras? Como cuando se eleva el ácido úrico, así que... Y nadie me lo quita. Ese momento que uno agarra el pañuelo, la chalina, los listones, es algo de veras no tan fácil de describirlo, más que sentirlo. Empiezan a llegar los parachicos y el ritual de cómo se viste el patrón y los demás, y lo que se bailan, las recomendaciones que dan ese entonces. El gusto, el cariño que uno le tiene al parachico, y como dicen muchos, esperar un año para bailar 6 días. ¡Újale! Mi padre, mi descendencia, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, llevo 64 años de parachico. La edad de 2 años. Yo me revolaron una sirena por el centro de la mar. Y estoy a unos días de cumplir 67, tengo 66. Pero cuando soy chamaco casi, nomás recuerdo lo que me platicaba mi mamá, ¿no? Me empezó a vestir de los 3 años. Y lo sigo bailando todavía con la edad que tengo. La edad que tengo tiene 76 años. Yo empecé en la época de los 50. Yo nací en el 40. Y ahí estamos, en el punto del baile. Entonces el baile en sí es en honor a José Sebastián, mártir. Pero en estas fechas se intercalan 2 santos más, que es Esquipulas y San Antonio Abad. ¡Viva el patrón de la fiesta grande! ¿Quién es? San Sebastián Mártir.
el hecho de tenerlo en casa cambia muchas cosas. Le permite a uno, además de la experiencia propia en sí, también tener constancia de esa presencia tan importante en la población. Esa es la motivación de muchos, que llegue nuevamente el año para salir a bailar a los santos. Y si han presenciado la misa, es bastante emocionante. Se siente, le digo, que la piel se pone como de gallina, a los que lo sentimos, ¿no? No hay, a veces no hay ni palabras como transcribirla, ¿no? San Sebastián, sigue siempre con nosotros. Amén. ¡Viva San Sebastián! Le pedimos el último día, que es el 23, la misa, que nos permita un año más para volverle a bailar, a cumplir la promesa de estar en su festividad, que nos conserve sanos, ¿no? Esa es la... en sí lo que pedimos, ¿no? Al santo. Realmente es una comunión con todo el grupo y con la música, que es muy importante, que los va llevando y los hace, el poder que tiene la máscara de perder tu personalidad con ella y de integrarte a un conjunto y a una manifestación así tan, tan fuerte como es la danza del parachico. Entonces ese dejarse ir que te da la máscara es algo muy, muy importante. Ahora en la cuestión de baile, pues ya es cada quien y es sangre de la persona. Hierve la fuerza. Por eso estoy feliz. En esto dicho es, el parachico nace, no se hace.